en 1890.
Acá a la izquierda pueden ver precisamente, este es nuestro Museo Flor de Caña. El edificio fue diseñado y construido por arquitectos nicaragüenses, utilizando madera 100% nicaragüense. Fue inspirado en los toneles de roble blanco americano, en los que añejamos nuestro ron Flor de Caña. El edificio representa el tonel de ron más grande del mundo. Volcánico San Cristóbal, nosotros mencionamos la vista volcánica porque también es parte del logotipo de Flor de Caña. Acá pueden ver estos tanques blancos a la derecha y a la izquierda, son de almacenamiento de alcohol, cada uno tiene una capacidad de 1 millón de litros. A la derecha una bodega de productos terminados y acá a la izquierda la bodega de añejamiento número 18, en la cual tendremos la oportunidad de entrar durante el recorrido. Este es el proceso registrado.